Bruce did one take where he said motherfucker and we liked that better. No, es un poco de todo. Él escribió originalmente Yippee-ki-yay, cachojete. Y se rodó en esa, en una toma, él improvisó hijo de puta y a presentar los dos, magia. Tenemos una sorpresa, un invitado que todavía no se ha dejado ver en ninguno de los actos del festival, que es Basni Ramos, director de Apocalipsis Vudú, que no pudo venir el año pasado al festival, pero ahora se está desquitando. Que toma cierto. Y por último, Timon Singh, autor del libro oficial de la Cutrecon, Born to be Bad, es un experto en cine de acción y sobre todo en villanos del cine. O sea, que le podéis preguntar de todo lo que queráis. Metéis en la 2 un flashback y que aparezca Blondie y lo da igual, ¿no? Bueno, todo, en este tipo de películas cualquier cosa puede ocurrir. Seguramente lo intentaremos y con bastante ganas. Siguiente pregunta. Mira, a compartir la película de Bruce Willis y el Death Kiss. La verdad que he oído noticias en Estados Unidos sobre eso. Están compartiendo mi película con él. Ya sé. No quiero ser crítico, pero... como sabéis, Charles Bronson tampoco no era el señor de las palabras. Entonces tengo que decir que hay que mirar, hay que ver las películas, ambas vais a ver ahora mismo mi película, y tenéis que decidir cuál es el mejor. ¡Bro! Sacar el 327. En cuanto a una foto, no será muy extraño que me hayan pedido por el parecido que tiene con Bronson. Escúpale la boca. Calcetín. Una pregunta para el director de Apocalipsis Vudú. No sé si tenéis planes.